¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. Hoy nos ocupamos de un tema que sacude a muchos hogares uruguayos, la violencia doméstica y de género. En lo que va del año, 27 mujeres fueron asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. Y muchas de ellas no habían denunciado a sus agresores. Junto a Ana María Mizrahi, en nuestro living, en la entrevista central, vamos a recibir a Beatriz Ramírez, directora de InMujeres, para conocer qué está haciendo el gobierno para combatir esta realidad que, lejos de retroceder, crece. En nuestra mesa vamos a recibir a la representante Mabel Simoes de la Casa de la Mujer de la Unión y también al sociólogo Daniel Pérez para hablar de las primeras advertencias que reciben las mujeres: el noviazgo, la adolescencia, la violencia. Y como siempre, los informes de nuestra compañera Andrea Tavares para abordar con diferentes miradas esta realidad que nos debe ocupar a todos. También tenemos habilitadas en nuestras vías de comunicación, en las redes sociales, masinfo-5 y por supuesto nuestro correo electrónico para que ustedes nos cuenten qué opinan a propósito de esta realidad, de esta problemática. Estamos en vivo, comenzamos Más Info y ya le estoy dando la bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuviste trabajando con el equipo toda esta semana y hablábamos un poco de la preocupación que tienen los uruguayos con respecto a la seguridad pública, a lo que sucede en la vía pública, pero también hay una preocupación que debe atenderse, que es lo que pasa en los hogares. Sí, ese es el drama que tiene este tema, porque las relaciones se conciben para que sea un lugar de afecto y de contención, sin embargo se transforman en un lugar de infierno, un lugar de amenazas, un lugar de mucho dolor. La muerte a veces es lo extremo. Nos pasa que quizás las mujeres que estemos en este estudio en este momento lleguemos a nuestras casas como un lugar de contención, un lugar donde poder distendernos y un lugar placentero, pero hay muchas mujeres que ese es el lugar de infierno, es un lugar de padecimiento y no una noche sino todas las noches, y eso se transforma casi que en una condena. Así que queremos profundizar sobre esta temática de distintos puntos y también poder entender un poco más. Mientras la principal preocupación pública sobre la seguridad está focalizada en la delincuencia común y callejera, uno de los problemas más grandes puede suceder en nuestras casas y el agresor puede ser alguien con quien decidimos compartir la vida. En todos estos años de trabajo con esta temática es que uno no pierde la capacidad de asombro en lo que puede ser una historia dentro de una relación de pareja o de familia. Hay situaciones realmente que son de tortura, que uno le cuesta, como a pesar de la experiencia, a pesar de trabajar todos los días con estas problemáticas, entender cómo se pueden llegar a generar este tipo de situaciones en ámbitos concebidos para el afecto. La ley 17.514 tipificó la violencia doméstica en 2002. Desde entonces Uruguay cuenta con una política de Estado destinada a prevenirla. Sin embargo, la cantidad de muertes por esa causa no ha disminuido. Desde el 2002, que se reconoce la violencia doméstica como un tema complejo, multicausal, que se expresa de distintas formas y se determinan medidas de protección, se viene generando todo un proceso donde el Estado es responsable de generar mecanismos y desarrollar políticas que protejan los derechos de las personas que sufren estas situaciones. Es decir, que estamos en un proceso de develar ese tipo de situaciones que son de horror, que son de tortura cotidiana en el ámbito de la familia. En los primeros 10 meses de 2013, 27 mujeres murieron víctimas de la violencia doméstica. Las denuncias por este delito crecieron 5% respecto a 2012 y alcanzaron los 20.650. Es decir, una denuncia cada 21 minutos, según datos del Ministerio del Interior. Estos datos convierten a este delito en el más denunciado luego de los hurtos. Además, la violencia en la pareja fue la causa del 53% de los asesinatos de mujeres en el último año. La cantidad de denuncias ha aumentado. Sin embargo, falta determinar si hay más casos o lo que se incrementó fueron las denuncias. Por eso el Ministerio del Interior está trabajando para mejorar el registro.
Además, se busca determinar perfiles de víctimas y agresores que permitan mejorar el abordaje de las situaciones. Recién cuando este país tenga la encuesta de prevalencia que hoy está desarrollando el INE junto al Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, si está en la etapa de campo, vamos a tener por primera vez en el país lo que nosotros llamamos una línea de base, es decir, saber la dimensión del problema. A partir de eso, recién vamos a estar en condiciones como país de poder saber si crece o no crece la violencia doméstica. Si bien la ley uruguaya no discrimina por género a víctima y agresor, la experiencia marca que casi la totalidad de los casos tiene a la mujer como agredida. Entre un 98 y 90%, de 98 a 90, 95% de denuncias hechas por mujeres. Digamos que la que se apropia de esta ley es la mujer. Entonces, hay denuncias hechas por ancianos y por ancianas, y más quizá denuncia de terceros, porque esta ley tiene un interesante artículo que se llamado a terceros, muy poco escuchado, porque hay muy poca denuncia hecha por terceros, habilita a los vecinos, vecinas, familiares, en principio todo el que presentare en forma verosímil una situación de violencia doméstica, no le cabría ningún tipo de responsabilidad penal por falsa denuncia. Antes de llegar a la denuncia, en general pasa mucho tiempo en el que la mujer y eventualmente sus hijos están expuestos a situaciones de violencia. Estudios en otros países han mostrado que incluso el promedio de años que una pareja soporta violencia es más o menos 10 años, ¿sí? Que es un tiempo bastante largo, como promedio, ¿no? Nosotros estamos encontrando situaciones crónicas de importante número de años, incluso denuncias de 20, 30 años de ejercicio de violencia doméstica. O sea que creo que en ese sentido responde a la mayor visibilidad. En Montevideo estamos hablando, sabemos que en el interior, en muy poquitos lugares, creo que Paysandú y Las Piedras hay juzgados especializados en violencia doméstica. Durante estos años sucede lo que se llaman ciclos de violencia. Luego de una agresión hay una reconciliación previa a otra agresión. En el medio puede haber algunas separaciones puntuales que se interrumpen porque uno de los dos busca al otro. Y en casi todos los casos la violencia volverá a suceder. Cuando no logra pedir ayuda, lo que tenemos es la instalación típica de un ciclo de violencia donde hay un episodio, luego hay un momento de separación, luego normalmente el agresor tiende a buscar a su pareja, muchas veces las parejas también lo buscan a ellos por múltiples motivos, ¿no? Dependencia económica, afectiva, porque hay hijos, ¿no? O sea, hay situaciones muy complejas que hacen que una persona vuelva a buscar a la persona con la que tiene problemas importantes de violencia, de la que sufre y padece violencia. Si no se pide ayuda, esa violencia irá creciendo. Hay distintas explicaciones sobre por qué una mujer decide continuar viviendo en ese círculo de violencia. Yo la que considero más interesante, o las explicaciones que considero más interesantes, tienen que ver primero con lo que un psicoanalista describió como mecanismo de identificación con el agresor, ¿sí? Es decir, quien padece violencia, después de cierto tiempo, intenta justificarla, intenta desmentir sus percepciones, ¿no? Esto es... intenta desconocer los grados de violencia que sufre, ¿no? Y adopta los puntos de vista del agresor, a veces para anticiparse a él y evitar episodios violentos. Muchas veces la protección de los hijos es la que mueve a la mujer a la denuncia. Otras, la intervención de alguien externo a la pareja que la haga darse cuenta la violencia en la que está viviendo. Cuando la violencia empieza a involucrar a los hijos, muchas veces las madres empiezan a ponerle un límite, ¿no? Es decir, el grado de tolerancia de la violencia a veces tiene que ver con que, bueno, aparezcan los primeros indicios de instituciones, o sea, una mirada externa que empiece a mostrar que algo ahí está funcionando mal, ¿no? O cuando los chiquilines ya son un poquito más grandes y empiezan a defender a la madre, bueno, eso también es un punto importante, ¿no? De quiebre en relación a la tolerancia de la violencia por parte de las mujeres. El Ministerio del Interior tiene 33 oficinas en todo el país dedicadas a la atención de la violencia doméstica con alrededor de 500 funcionarios. Nosotros consideramos que eso no alcanza porque las personas llegan al lugar más cercano. Por lo tanto, estamos trabajando también para lograr que la respuesta
pueda ser brindada por cualquier unidad operativa. Es decir, cualquier seccional policial del país debe tener los elementos básicos e imprescindibles para brindar una respuesta adecuada. La capacitación de un personal para poder comprender con qué tipo de situación está tratando y poder ser sensible, ¿no?, a lo que está sintiendo quien hace la denuncia, es clave para que la gente se anime, ¿no?, o las mujeres se animen a realizar la denuncia, ¿no? Esa respuesta adecuada es fundamental para lograr una intervención que logre prevenir los ciclos de violencia creciente. Hay un número muy importante de situaciones que culminan con homicidios que no tienen antecedentes previos policiales o judiciales. Esto no quiere decir que no tengan experiencias previas en relación a la violencia. Nosotros consideramos que, salvo excepciones, la mayoría de los casos que llegan al homicidio o a la tentativa de homicidio tienen historias que nosotros decimos pueden ser prevenibles. Bien, Andrea, en los informes se hablaba de las nuevas herramientas con las que se cuenta hoy por hoy para proteger a las víctimas. Desde este año está funcionando un sistema de tobilleras. Sí, es un sistema que funciona de febrero, que está funcionando en Montevideo, que ya ha dado algunos resultados, especialmente para las víctimas. También, de alguna forma, los agresores a veces dicen sentirse seguros con este sistema, pero lo más importante es que aleja al agresor de esa amenaza y también de la posibilidad del maltrato, del golpe a esa víctima. Es un sistema que empezó a trabajarse ahora y que ya tiene algunos resultados. Vamos a ver el informe. En febrero de este año, el Ministerio del Interior comenzó a utilizar el sistema de tobilleras para evitar que un agresor pueda acercarse a la víctima en los casos de violencia de género. La evaluación de estos primeros 10 meses es muy positiva. En todo este tiempo, ninguna de las víctimas, que es nuestro objetivo protegerle y que no les pase nada, ha tenido ningún tipo de agresión o lesión y han sido protegidas. Las tobilleras se utilizan por orden judicial, en casos en los que un hombre tiene prohibido acercarse a su expareja. Desde febrero se instalaron 75 tobilleras. Actualmente hay 43 operativas. El sistema establece círculos de proximidad con la víctima. A los 1000 metros se activa la primera alarma y se llama a la víctima y al agresor. La actuación concreta de un móvil policial se produce cuando el agresor rompe la zona de restricción dispuesta por el juez, en general de 300 metros. Nuestra función es siempre proteger a la víctima, o sea que si nosotros vemos en alguna circunstancia que el ofensor se está acercando a ella, nosotros ya, a nosotros nos genera determinado tipo de alertas. Ante esa situación lo que hacemos nosotros es llamar al ofensor por un lado y llamar a la víctima por otro. Y en el mapa visualizamos la dirección, la trayectoria de cada uno de nosotros. Hacemos acciones tendientes a evitar el acercamiento y siempre tratamos de proteger a la víctima. Si por X circunstancias, por ejemplo, no podemos ubicar a la persona, el ofensor se viene acercando hacia ella y no nos atiende el teléfono, no podemos comunicarnos, bueno, nosotros de igual forma, ¿qué hacemos? Proteger a la víctima. Activamos nuestro protocolo de actuación y mandamos un móvil a donde se encuentra la víctima. La instalación de las tobilleras es por periodos que van desde los 60 a los 180 días. Esta restricción también involucra las comunicaciones telefónicas por mensaje de texto o en las redes sociales. En estos meses de aplicación hubo un procesamiento por enviar mensajes de texto y un procesamiento con prisión por no acatar la orden de no acercarse a la víctima. Tanto la instalación como el retiro de los equipos se hace en una sede judicial. Los dispositivos son estos tres. Bueno, a la víctima o la persona denunciante se le entrega este dispositivo y a la persona denunciada se le entrega, tiene que portar estos dispositivos. Estos dos tienen funcionalidades similares. ¿Cuáles son? Bueno, funcionan como un celular. O sea que ellos nos pueden llamar a nosotros, nosotros los podemos llamar a ellos. Y aparte nosotros también le podemos mandar mensajes de texto. Ellos constantemente nos están transmitiendo información. Si están en movimiento, si están en reposo, GPS, si hay alguna alerta, advertencia, restringida. Y otra funcionalidad fundamental es la ubicación satelital. Nos dicen en cada momento dónde se encuentra uno y dónde se encuentra otro. Por eso es fundamental que la víctima, las personas que estén en el sistema, sientan realmente esa necesidad de portar este dispositivo y sean casos de alto riesgo. El ofensor tiene que tener estos dos dispositivos. ¿Para qué tiene esto? Para asegurarnos de que
la persona no se aleje del dispositivo. Esto tiene cierta movilidad, o sea que no es que siempre tiene que estar al lado, sino que tiene una distancia para que la persona, si está en su casa, pueda moverse libremente. Esto no es irrompible, ¿no? ¿Qué material tendríamos que ponerle en el tobillo para que sea irrompible? Esto es una goma, ¿sí? Pero internamente tiene conexiones que al cerrarlo con esta tranquita, cierra el circuito y a nosotros nos sale, por ejemplo, en el centro monitoreo un reset de pulsera. La pulsera está pronta. La persona se lo puede cortar, puede forzar con un destornillador, lo coloca, lo fuerza y lo abre. ¿Qué sucede? Desde el momento que lo cortó, lo rompió, lo forzó, a nosotros nos sale, en el centro monitoreo nos sale esa alerta. Para el Ministerio del Interior, esta es una herramienta que permite hacer un alto en la situación de agresión, proteger a la víctima y realizar un trabajo con ella y con el agresor. Si bien las disposiciones de las cautelares son por un tiempo relativo, estamos hablando de 120, 180 días, eso lo determina el juez actuante, es un periodo de tiempo, no demasiado largo, pero que permite trabajar, permite hacer un alto, permite efectivamente poner una distancia que es también simbólica, es real, pero también es simbólica en el sentido de que permite procesos de reflexión y también de ordenar situaciones. Tanto al instalar el sistema como al desinstalarlo, el equipo del Ministerio del Interior realiza preguntas para ir monitoreando el funcionamiento de las tobilleras. Y en general nosotros hemos tenido muy buena valoración en cuanto a que es muy difícil tener un dispositivo durante todo este tiempo, son situaciones que generan elementos complejos de manejo, tanto para el ofensor como para la víctima. Sin embargo, lo que demuestra este proceso es que es posible que ese sistema funcione. Ha sido muy aceptable desde nuestro punto de vista el hecho de que frente a las situaciones que se han generado de alarmas, el sistema operativo ha respondido de forma inmediata. La evaluación de las víctimas es siempre positiva, pero también hubo casos en los que los agresores se sintieron protegidos. Con respecto a las preguntas que le hacemos a la víctima, todas han comunicado, nos han dicho de que se han sentido muy bien con respecto al sistema, se han sentido protegidas. Y en algunos casos el agresor también ha dicho lo mismo, que se han sentido protegidos, que ha sido una garantía, que se han sentido bien y que le han dado herramientas para fortalecerse y también comenzar una nueva vida. Bien, Andrea, un apunte que me parece que está bueno hacerlo. Este sistema solamente funciona en Montevideo. Sí, comenzó a implementarse en febrero aquí en Montevideo. Por una cuestión operativa es difícil su aplicación en el interior, por lo menos con las características, teniendo en cuenta que el radio a veces en algunas ciudades del interior no se puede cumplir, el radio de alejamiento entre víctima y agresor porque viven muy cerca, pero seguramente puede haber novedades de una implementación distinta. Pero hay un punto que en estos informes se veía y que realmente es impactante y me gustaría como recalcarlo antes de pasar a la entrevista, Iliana, y tiene que ver con que la mayoría de las mujeres que fueron asesinadas no habían hecho la denuncia policial, y esa denuncia policial significa la prevención, significa poder tomar algún tipo de medidas. Esta de las tobilleras es cuando ya el tema llegó a nivel judicial, pero sí se pueden hacer muchas cosas. Si la mujer no se anima a la denuncia policial, el 0800-4141, que es una ayuda previa y una orientación de cómo actuar. Bien, gracias Andrea por tu trabajo. Y ya me voy a alguien para recibir junto a Ana María Mizrahi, a Beatriz Ramírez de InMujeres. ¿Cómo estás, Beatriz? Gracias por estar. InMujeres es el articulador de todas las políticas sociales, que tiene que ver con el tema de violencia doméstica. Bueno, sí, InMujeres es el organismo, como organismo rector de las políticas de género, es quien preside el Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia, que es un espacio donde está compuesto por organismos del Estado, el Poder Judicial, la sociedad civil organizada que trabaja en temas de violencia, como la Red de Violencia, que tiene muchos años de actuación, y es un espacio donde tiene una competencia de asesoría a los organismos, pero trabaja fundamentalmente articulando y coordinando políticas que nos permitan tener un abordaje integral en un tema complejo y que necesita respuestas complejas. Beatriz, recién lo que finalizaba diciendo nuestra compañera Andrea, vinculado con un conjunto de mujeres, un número muy alto, que mueren y que no habían hecho la denuncia previa, es decir, a manos de sus parejas o de exparejas, y sin embargo no habían hecho la denuncia.
Sí, la violencia, como bien se decía, es un proceso complejo que genera en la mujer generalmente un sometimiento, una subordinación. Cuesta mucho de pronto tomar la iniciativa de denunciar o de buscar ayuda, porque está la respuesta en términos policiales, pero también la búsqueda de ayuda para poder salir, para fortalecerse y poder dar respuesta a un problema que muchas veces la propia mujer se entrampa en este proceso y realmente, porque de alguna forma quien perpetra violencia contra ella genera ese poder, ese abuso de poder donde no le permite tomar uh-huh. cartas sobre ¿Se puede decir que en los últimos años las denuncias se han incrementado de manera superlativa? ¿Se puede decir también que quien sufre violencia y busca ayuda la encuentra en los organismos del Estado? Sí, hoy podemos decir que sí, que existen respuestas diversas. Como decíamos hoy, el incremento de las unidades especializadas en violencia que tiene el Ministerio del Interior, los servicios públicos que tiene el MIDES, que hoy ya al 2014 va a estar completo el país con la instalación de servicios móviles que llegan, más de 12 servicios móviles hoy tenemos desde el MIDES que llegan a las localidades más alejadas, que hacen una primera identificación, una primera respuesta y de alguna manera sensibilizan a la comunidad para que tomen, reaccionen y no sean muchas veces cómplices de una situación de violencia, la puedan identificar y frente a una situación donde de pronto la mujer no da la respuesta o no solicita la ayuda, puede ser un tercero el que pide esa ayuda. Y también el sistema de salud, a través de su nueva implementación, ha establecido 103 equipos de referencia que también, tanto en las mutualistas como en los servicios públicos, las personas pueden ir, las mujeres pueden ir en búsqueda de ayuda y allí van a tener esa primera respuesta y la derivación consecuente para que puedan seguir la atención psicosocial, jurídica y la derivación que sea necesaria. Uh-huh. Bueno, sin duda que tenemos muchas preguntas para hacerte, Beatriz. Les proponemos ahora hacer una pausa y ya volvemos. Seguimos en Más Info, estamos hablando de violencia doméstica, violencia de género, violencia en el hogar. Beatriz, ¿cuál es la importancia que desde este abordaje que hace InMujeres le dan al sistema educativo como una forma de prevenir la violencia? Sí, uno de los componentes que tiene la ley 17.514 es el trabajo en prevención, que es absolutamente necesario. Y nosotros tenemos dentro del Consejo Consultivo, participa NEPCODICEN, uh-huh. por lo cual nosotros venimos trabajando fuertemente de forma asociada con InMujeres en un proceso de capacitación a docentes, que en definitiva son quienes forman a los niños, niñas y adolescentes y que les permiten de alguna manera identificar el problema y poder desconstruir esas prácticas, estas costumbres, esas formas de relacionamiento violento que muchas veces las tenemos instaladas en nuestras sociedades y que, bueno, necesariamente tenemos que desconstruir. Y el proceso educativo, bueno, juega un papel bien importante en este sentido y hemos venido trabajando fuertemente con ANEPCODICEN. Claro, te lo preguntaba pensando desde el lugar que también los niños son víctimas de toda la situación que se vive en los hogares y también desde los centros educativos muchas veces se detectan casos, ¿no? Sí, exactamente. El niño está afectado por la violencia intrafamiliar, la violencia de la pareja, porque él está conviviendo en una situación de hostilidad, de enfrentamiento y de sometimiento. Por lo tanto, es muy importante. E indudablemente muchos de los casos surgen cuando las maestras identifican en los niños actitudes que les van dando pautas de que algo está pasando en ese hogar, que algo pasa con la mamá, que algo pasa con el propio niño, que generalmente los propios vínculos de confianza que toman los niños con sus maestras les permiten que ellos puedan explicarles, bueno, o expresarles que están viviendo una situación difícil. Uh-huh. Beatriz, en nuestro programa es habitual tener lo que llamamos un medio invitado, que es en este caso una colega de otro medio de comunicación que te va a plantear una pregunta. Vamos a verla.
La pregunta que tengo para vos, Beatriz, es en relación a los diversos programas que existen en nuestro país para abordar a los victimarios, en este caso los hombres, que estadísticamente están más de ese lado que del otro. Si tú considerás que esos programas son suficientes para esta realidad que existe en Uruguay, y por otro lado, si los resultados de esos programas, los insumos que allí se generan, son útiles para ustedes mejorar o elaborar determinadas políticas públicas. Bueno, los programas no son suficientes y yo diría que son escasos. Creo que el abordaje al agresor es uno de los debes que tenemos todavía. Fundamentalmente estoy planteando la respuesta desde el Estado. Y por cierto que es muy importante, porque esta construcción tiene dos partes, y quien abusa también establece una serie de prácticas abusivas que necesariamente tiene que desconstruir. El extremo está cuando se comete el delito, pero también es importante pensar en un proceso que permita que aquel hombre que tenga el interés y la voluntad de transformar esta realidad, bueno, pueda realizarlo. Nosotros, el año pasado, cuando el gobierno estableció las medidas de seguridad y convivencia, instalamos una de las medidas donde la idea es comenzar un proceso de instalación de un centro de rehabilitación, que bueno, estamos en un proceso de diseño, porque bueno, eso significa un trabajo muy importante con un componente de técnicos y una estructura y una planificación muy, muy rigurosa, que bueno, que se está comenzando a trabajar en un proceso inicial. En los informes se hablaba fundamentalmente de la capacitación de la policía y el abordaje desde el mundo de la policía. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Porque eso también, ¿verdad?, es una... de alguna manera esto es una experticia nueva, es nuevo para los jueces verse enfrentado a atender a mujeres que traen denuncias de violencia de género. Bueno, el Poder Judicial está también en este momento en un proceso de cambio. El hecho de que existan 5 juzgados especializados en violencia ha transformado quizás también la mirada en términos de la norma, en términos de los dictámenes, y está trabajándose fuertemente en la capacitación de los operadores judiciales. Hay un programa que coordina los diferentes integrantes del Poder Judicial que participan en los diferentes espacios de género y que participa uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y que en este momento han sacado resoluciones, están en un proceso de intercambios, de experiencias. Uh-huh. Hace muy pocos días viajaron a Buenos Aires a ver cómo en Argentina se viene trabajando estos temas y bueno, y cuáles son las experiencias y poder comparar buenas prácticas de manera de poder ser aplicadas en Uruguay. Es un proceso que, digamos, no es de largo tiempo, pero se está comenzando a trabajar en este sentido. Uh-huh. Beatriz, este 25 se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y ya desde hace algunos años se da una marcha multitudinaria convocada por Mujeres de Negro, que participan muchas organizaciones civiles. ¿Cómo ves tú el trabajo de las Mujeres de Negro? Ahora en un ratito vamos a ver un informe a propósito de lo que ellas realizan. Bueno, es muy valioso. Es muy valioso porque las intervenciones urbanas y poner en la calle, en el escenario público donde la gente transita este problema, como lo vienen haciendo además jueves a jueves, ¿no? Ellas jueves a jueves se instalan en la plataforma, en la explanada municipal, y allí, bueno, expresan su preocupación, reivindican las mujeres que han sido asesinadas, plantean la necesaria intervención del Estado y de los organismos para evitar las muertes. Y bueno, y el 25 de noviembre realizan esta actividad que es de sensibilización, que es de concientización, que es de poner en la calle un problema que vivimos lamentablemente los uruguayos y las uruguayas, y que necesariamente tiene que tomarse mayor conciencia, porque nosotros decimos siempre que el Estado tiene una responsabilidad central en garantizar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, pero si no hay un involucramiento de la sociedad, si la comunidad también no está alerta, no denuncia, no se plantea
poner en presión estos temas, bueno, es muy difícil. Y creo que el rol de Mujeres de Negro, como de otras organizaciones sociales que vienen trabajando, pero en este caso esta intervención urbana, esta presencia masiva de mujeres, que el 25 de noviembre marchamos, porque las mujeres del Estado también acompañamos este proceso, porque nos parece que es muy importante, es confluir desde diferentes lugares y competencias en acciones que realmente puedan dar fin a la violencia basada en género. Vamos a conocer entonces quiénes son las Mujeres de Negro. En abril del 2007, las Mujeres de Negro realizaron su primera intervención pública. Vestidas de luto y en silencio, lograron la atención de muchos. Eran tan solo 15. Nosotros lo único que poníamos es los carteles de las mujeres asesinadas con las historias que había salido en el periódico. Sin embargo, gente que no era familiar de esas personas venía a decirnos que eso no era así. Y que lo que decíamos nosotros, que no decíamos nada, no era así. Entonces, era movilizador, nos dimos cuenta, en todas las personas que pasaban. Jenny Escobar es una de las fundadoras del grupo que hoy reúne a más de 60 mujeres. Nosotros lo que quisimos visibilizar es el hecho de la violencia doméstica, que no es solamente en Uruguay, es en todo el mundo. Pero por mi experiencia, en los viajes que hacía, porque vivía afuera, vivía en España, en los viajes que hacía al Uruguay veía que aquí la violencia doméstica era algo verdaderamente del ámbito de la familia y que no se podía hablar, no se podía decir. Mariela Vaz es otra de las Mujeres de Negro. Su hermana Lourdes fue asesinada por su pareja y encontró en el grupo un lugar de contención, pero también un lugar para luchar para que su historia de dolor no se repita. Llegué ese primer jueves ahí y vi el nombre de mi hermana y fue muy triste, muy doloroso. Se incrementó más aún el dolor porque ella estaba asesinada muy, muy cobardemente y lloré, recuerdo que lloré muchísimo, temblaba, no podía contenerme, era mucha emoción estar ahí reunida con esas mujeres que estaban pidiendo justicia y el nombre de mi hermana estaba dentro de los otros nombres que estaban. Elsa Araujo, madre de 7 hijos, se presenta como una ex víctima de violencia. Llegó al grupo tras denunciar a su pareja por los reiterados golpes que sufrió durante 18 años. Cuando llegas al colectivo te sentís contenida y tenés un montón de amigas y hermanas que no te podés imaginar. Te sentís en familia y te sentís con ganas de hablar y de contar lo que había pasado y que nadie te juzga. Que te escuchan. Silvia e Irene son mujeres de negro que se unieron al grupo por solidaridad. No tienen una historia de violencia personal para contar, pero sí aprendieron a escuchar y emocionarse con las historias de otras. En una de las paradas me pasó algo curioso. Yo estaba con el logo de Mujeres de Negro. Vino una señora, se sentó al lado mío y me empezó a contar su historia y empezó a llorar. Y no necesité decirle nada, simplemente a veces vos decís, no, ¿yo qué puedo hacer? O sea, no tengo una historia para compartir, no tengo... Y simplemente con escuchar, es muchas veces es suficiente, agarrarle la mano, abrazarla, Estoy aprendiendo muchísimo, estoy haciendo cursos, estoy escuchándolas a todas. Y todos los días, nunca pensé que a los 65, a los 66 años, yo pudiera estar aprendiendo cosas. Escuchar y abrazar son dos gestos que están presentes en el colectivo, porque saben que muchas veces es difícil salir de una situación de violencia. Cuentan con un servicio telefónico, pero solamente para asesorar a las mujeres. Nosotros no somos una organización que trabaja con las víctimas, somos una organización de incidencia política. O sea, nosotras trabajamos con las políticas públicas, incidiendo en que las políticas públicas lleven un camino, ¿no? Nosotros tenemos un teléfono de Mujeres de Negro, que la gente llama y cuando estamos, pues las atendemos y le asesoramos. También para las Mujeres de Negro, contar su propia historia es otra acción para ayudar a las que no se animan a denunciar. Que yo pienso que si yo me animé a salir con un montón de hijos y con una situación económica de miércoles, si yo pude, otras también pueden. Y yo estoy acá y soy de carne y hueso y vivo en Nuevo París. La gente me conoce. Y quien quiere sabe lo que pasé y cómo salí. Soy real. Viste que los hijos te ayudan a hacer muchas cosas.
a sacar fuerza debajo de la tierra. ¿Sí? Mis vecinas, las mujeres del colectivo, mis hijos, pero tristemente mi familia no. En su momento también me aislaron. ¿Cómo me iba a divorciar? ¿Cómo iba a denunciar al padre de mis hijos? Tenía que aguantar. Y me aislaron, duró como 2 o 3 años que no me hablaron. Pero está, salí igual. Para las mujeres de negro aún queda mucho por hacer. Por eso cada 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, convocan a una marcha en silencio por la Avenida 18 de Julio en Montevideo. Este año caminaron bajo el lema Uruguay Unido contra la Violencia e invitaron a hombres y a jóvenes a participar. Creo que es una responsabilidad de los hombres mostrar otro tipo de masculinidad que va más allá de lo que son las relaciones de dominación, o sea, romper un poco con ese modelo de que el hombre tiene que dominar y que como que esto es cosa de mujeres, mentira, esto creo que es cosa de todos. O sea, sí creo que hay que animarse, hay que estar, hay que acompañar, hay que ser partícipe, no solamente es el tema de el ir con las mujeres sino darse cuenta que esto es una causa de todos, o sea, la violencia no tiene que continuar, es algo que tiene que terminarse. Así la cosa, no dejar que toque como está. Me parece que es algo que sigue existiendo y que no debería existir más, ya que es un tema gravísimo, la violencia hacia la mujer, hacia cualquier persona, y también me parece que es una causa que merita que vengamos a caminar y a marchar. Las mujeres de negro lograron convocar a esa marcha, según la organización, unas 6.000 personas. ¿No crees, Beatriz, que hace falta una campaña masiva, una campaña pública? Porque ahora hablamos de sensibilizar a la población y las mujeres de negro cumplen ese rol, pero ¿qué pasa desde el Estado, no? Sí, las campañas son absolutamente necesarias. Y yo creo que necesitamos una mayor asignación presupuestaria para esta modalidad que permite sensibilizar, que permite poner en la escena pública una problemática y que cada día hay que reforzarla, porque en definitiva todavía surgen opiniones o valoraciones de no creer que este problema existe o naturalizarlo, mantenerlo como si fuera natural. Ese tipo de relacionamiento de opresión, de control, de sometimiento. Beatriz, ¿están conformes con cómo funciona el 0800 que tiene la Intendencia Municipal y que es, en definitiva, la forma que tienen las mujeres de contactarse para denunciar? Bueno, el 0800 fue la primera política pública que surgió desde la Intendencia Municipal de Montevideo. Ha dado una respuesta muy importante a nivel nacional, pero indudablemente no solamente es esta la respuesta, ¿no? También están los servicios y debemos mejorar la atención y la respuesta, porque indudablemente aún tenemos que transitar un camino importante para poder cerrar las brechas que existen de las mujeres, las muertes de las mujeres que son evitables. Uh-huh. Bueno, Beatriz, te agradecemos muchísimo tu tiempo por estar aquí en Televisión Nacional, por tu aporte. No, muchas gracias, y por el contrario, yo creo que es muy importante por parte de los medios, que son otro de los ámbitos absolutamente necesarios que a los cuales necesitamos llegar para difundir las respuestas y dar mayor sensibilidad a la población frente a este tema. Bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Cuando regresemos en la mesa, Ana María va a estar conversando a propósito de la violencia en el noviazgo. Ya volvemos. Y
Le damos la buenas noches y la bienvenida a Mabel Simões, de la Casa de la Mujer de la Unión. Bienvenida, un gusto. Buenas noches, muchas gracias. A Daniel Pérez, sociólogo, que también ha trabajado sobre estos temas. Y precisamente la idea es abordar el problema de la violencia en la adolescencia, en el noviazgo, la campaña que se está haciendo, que es muy, pero muy importante. ¿Y por qué surgió la idea? Bueno, la idea surgió en realidad porque nosotros trabajamos con adolescentes directamente y veíamos todos los días que ellas traían situaciones de violencia con sus novios, chicas cada vez más jóvenes, 13 años, 14 años, ya golpeadas, bueno, separadas de sus amigas, que no le permitían hacer lo que quería o que la obligaban a hacer lo que no quería. Nos empezó a preocupar realmente, si esto empieza así ahora, tenemos que hacer algo. Pero en realidad hicimos esa campaña, que en realidad esa campaña fue hecha junto con ellos y con ellas, con talleres, qué les pasaba, qué no les pasaba, porque nuestra preocupación era cómo nos comunicamos. Nosotros somos adultos, somos gente grande. Bueno, les llegaremos con nuestro medio de comunicación que queríamos nosotros. Bueno, terminamos que hasta el dibujito, las cosas que decían en la campaña, fueron cosas que dijeron ellos. Problemas que ellos tenían en sus noviazgos. Bueno, Daniel lo sabe muy bien porque hizo la sistematización de la campaña, ¿no? Y ahí nos encontramos que en realidad no estábamos nada equivocadas, que el machismo goza de buena salud, que los chicos con 14, 15 años tienen una novia y se creen dueños de esa novia, y que la chica, el amor romántico todavía existe, y bueno, porque lo quiero, le permito, lo justifico, pero él es mi novio. Lo mismo que encontramos en las adultas, el mismo patrón, lo encontrábamos en las adolescentes. Y después nos encontrábamos con la otra cara de la moneda. A mí ningún tipo me pega. Yo, a mí que no se me acerque. La violencia como respuesta ante el machismo del otro. Unas chicas muy violentas en una forma de defensa. Bueno, indudablemente la resolución del conflicto adecuada no estaba. Uh-huh. Lo que intentamos trabajar con ellos durante 3 años, 2 años en Montevideo y 1 año en Colonia, fue, bueno, nadie es dueño de nadie, además de esto del amor romántico no trabajamos mucho, pero además, ¿cómo resolvemos el conflicto? Claro. ¿Y cuál es la pirámide de la violencia? ¿Cómo empieza? Uh-huh. ¿Por qué empieza, no? Por esas pequeñas cosas que te doy un golpecito, que te saco el celular y te borro el mensaje, por esa amiga no me gusta, o esa pollera es muy corta. Esa es como el semáforo amarillo que se nos tiene que prender. Y que tenemos que trabajar con la chiquilina, que esas cosas no las tenemos que permitir, no las tienen que permitir, y trabajar con los muchachos, porque bueno, hay otra forma de ser hombre. Uh-huh. Como no lo decía esa. Recién. Que no es esa. Hay una masculinidad diferente. Un chico una vez me dijo, a mí estas cosas no me gustan, yo no soy violento y no me gusta, pero si no lo hago se ríen de mí. Daniel, ¿cómo fue ese trabajo, esa sistematización de los datos? ¿Cuánto te sorprendió a vos mismo encontrarte con esta realidad? Sí, el trabajo con los datos lo hicimos básicamente en 2 etapas, una etapa más cuantitativa, que era más hacer una encuesta que se le aplicaba a ellos una vez que hubieran terminado el taller, y después una serie de entrevistas que hicimos más con algunos y algunas de ellas, un poco para profundizar más con algunos temas, ¿no? Y lo que sorprende es cómo están naturalizadas un montón de cosas, ¿no? Como nos parecen que es, por ejemplo, cuando les preguntamos si el varón es violento, por naturaleza, un porcentaje bastante alto, cerca del 20% de los participantes dijeron que eso era así, estaban de acuerdo con esa frase, ¿no? Como que es una cosa que, o sea, si era normal que los varones hablaran mal de sus parejas mujeres frente a otros, o sea, que las difamaran, digamos, también un porcentaje de ese entorno estaba diciendo eso. Y después con algunos temas, como tiene que ver el tema incluso de la sexualidad, ¿no? Si bien cuando se le preguntaba si tenían que estar los dos de acuerdo para llegar a tener relaciones sexuales, el 93-94% decía que era así. Cuando se les preguntaba, por ejemplo, otra pregunta que le hacíamos era si uno tenía que estar dispuesto a tener relaciones sexuales con otras personas, aunque no tuviera ganas, había cerca de un 10% que decía que sí y otro 10% que no tomaba posición, tanto en varones como en mujeres, ¿no? Igual siempre en varones ese tema era más, saltaba más en cada una de estas afirmaciones, ¿no? Entonces esas cosas llamaban la atención, ¿no? Uh-huh. Y la primera alerta es el control, ¿no? Lo que decíamos, a ver, unas cosas, ¿no? El tema de controlar el celular, quién te escribe, quién no te escribe, a qué hora llegás, dónde estás ahora, si saliste al liceo a tal hora, por qué no estás ahora en tal lugar, quiénes son tus amigas, cómo te vestís,
una clave importante es justamente la clave del Facebook, ¿no? Yo tengo que tener tu contraseña del Facebook o del... Es la prueba de amor. Sí, sí, día es la prueba de amor. Entonces, porque de esa forma controlo, ¿no? O tengo que ver tus mensajes y eso es una forma de demostrar mi interés hacia ti como pareja, cuando en realidad es una forma de control. Se supone que si yo tengo, estoy en pareja contigo es porque tengo confianza contigo y no tengo que controlarte de esa forma, no necesito controlarte de esa forma. ¿Y cómo se trabaja, Mabel, estos temas? Porque tú decías, bueno, trabajamos en talleres con los chicos y talleres también con los con los docentes, ¿no? Porque los docentes son los que siguen trabajando con ellos. Entonces, nosotras, desgraciadamente, no tenemos suficientes recursos para seguir trabajando, ¿no? Fue una experiencia preciosa, pero bueno, nos faltan recursos para seguirla. Entonces, trabajar con los docentes era asegurarnos de que los docentes, más allá de la currícula oculta que nos podemos encontrar muchas veces y que nos encontramos, pudieran manejar estos temas y pudieran hablar con los chicos. Porque una de las cosas que nos decían los docentes, ¡ay, vienen con estos problemas! Nosotros sabemos qué responderle. Claro, se encontraban en realidad que no tenían herramientas, que no tenían respuestas. Entonces, por eso trabajamos mucho con los docentes también, en taller, darles material, darles información, hablar de sus propias vidas, de cómo ellos han vivido, ahora adultos, cómo ellos vivieron su adolescencia y su noviazgo, de alguna forma también con este tipo de situaciones, ¿no? Mabel, ¿y qué edades abarcaban estos adolescentes? Bueno, de 13 años... De 13. A 16, 17 años más o menos. Y eran, liceos, tú decías... públicos. De liceos públicos, niñas, bueno, adolescentes, adolescentes, mujeres y... Mujeres varones. Y varones. ¿Y cómo percibís el trabajo con... ¿Quiénes fueron más permeables a este discurso? ¿Más las mujeres que los más varones? Más las mujeres que los varones. Con los varones con mucha resistencia, sintiéndose atacados por ser varones. Bueno, pero yo no hago esas cosas, ¿no? Bueno, nadie dice que las hagas porque sos varón. Estamos analizando qué pasa con las conductas de las chicas y de los chicos en una relación de pareja. Otra de las cosas que hicimos fue que a los directores de los liceos y a las directoras le decíamos, vamos a trabajar con los chicos que quieran hacerlo. No, obligado no. El que tenga interés en ir al taller. Porque si no tiene interés, no sirve para nada, distorsiona. Y además, en algunos liceos hicimos talleres más en más profundidad con grupos de chicos que después dieron talleres a sus pares. Incluso en el Liceo de Suárez salieron a dar talleres a otros liceos, ellos. Se sintieron comprometidos con la propuesta. Y bueno, sí, está bárbaro. Que ellos sean portadores, ellos mismos con sus pares, de reflexionar, que esto pasa, llevar material, de discutir. En las entrevistas hablaron un poco de la relación familiar, de la relación de ellos con sus padres, con su madre, con su padre. Sí, nosotros preguntábamos un poco esos temas, incluso sobre todo cuáles eran las motivaciones por las cuales participaban. Y si bien hubieron algunos casos de personas que hayan tenido experiencia, digamos, de violencia doméstica, no era la mayoría, muy lejos de eso, era la menor cantidad, una proporción, te diría que 4 o 5%. O sea que esos patrones que vemos no es porque pertenezcan a hogares violentos, sino que son patrones que tenemos en toda la sociedad, ¿no? Y estas cosas que decía recién Mabel se daban, ¿no? Me pasó un chico en uno de los talleres que decía, preguntándole acerca de por qué el control de cómo se viste su novia, decía, bueno, no es que sea mi propiedad, pero... Claro. Fue la expresión que utilizó, ¿no? Entonces son, no, o sea, no es que estos chicos los haya trabajado sean chicos que provengan de lugares que tengan violencia en el hogar. Había en algún caso, pero igual que hay en el resto de la sociedad. Eran chicos comunes y corrientes que vemos y sobre los que hay que trabajar mucho y sobre todo a la sociedad. Un tema que plantearon ustedes recién es el tema del trabajo hacia los varones, ¿no? Yo creo que los varones hay que trabajar, por un lado, con el tema de los victimarios también, digamos, para reciclarlos, digamos, para poder que se puedan integrar a la sociedad, pero también con todo el resto. Hay que sensibilizar a todo el resto. Los varones deberíamos sentirnos horribles de que tengamos pares nuestros que estén haciendo este tipo de cosas. Y deberíamos ser nosotros los primeros en condenar a nuestros pares que hacen estas cosas. Hay que trabajar mucho, no solo sobre las mujeres, no solo sobre el conjunto de la sociedad, sino sobre este tipo de personas. Y porque además todos tenemos estas cosas, muchas cosas naturalizadas que nos parece que están bien porque siempre las aprendimos así. Entonces hay que sensibilizar y trabajar mucho también sobre el varón. Mabel, ¿y con los padres hubo sí, intercambios? Hubo algunos intercambios pobres. La verdad que los padres, las veces que los llamamos, vinieron pocos. Ah.
Niñera un poco. Bueno, y nos decían en los liceos que eso era lo normal, que en realidad cuando llamaban a los padres tenían muy poca respuesta. Quizás esa es parte de lo habría que analizarlo, ¿verdad? De la soledad que sienten los docentes muchas veces. Claro, ¿no? Claro, sí. Con respecto a una multiplicidad porque de problemáticas. Porque trabajo, porque no puedo, porque ese horario no me sirve, porque miles de excusas, pero los padres no van cuando son convocados. Daniel, ¿será que no? Porque en el fondo no creen en esta temática, ¿no les resulta trascendente, importante? Sí, algunas encuestas que salieron, que hizo la red de violencia doméstica, decía que contra la violencia doméstica, decía que este tema, por ejemplo, no era un tema de agenda, que si se preguntaba específicamente lo reconocen, pero si uno le pregunta en general a la gente cuáles son los principales problemas, este tema no aparece. También está aquello de, yo no soy, en realidad son los demás, ¿no? A mí no me pasa. Eso pasa, pero le pasa a otra gente, ¿no? O la violencia está en la sociedad, lo cual es verdad que la violencia está en la sociedad, pero también es una excusa para esquivar el bulto, digamos, ¿no? Para no admitir que acá puede haber un problema y que tenemos que abordarlo, sobre todo previniéndolo, que creo que es lo mejor. Porque en realidad yo una cosa que siempre digo es, hay 27 mujeres que fallecieron este año, que fueron asesinadas este año, y es una cosa muy grave. Pero ¿cuántas más mujeres han sufrido violencia doméstica de cualquier forma en este país durante este año? No sabemos. ¿Cuántas están uno o dos escalones más abajo y que van a fallecer o que están en riesgo de fallecer dentro de poco? ¿Cuántas se suicidaron? ¿Cuántas se suicidaron? ¿Cuántas no? Claro, ¿cuántas? Claro, de repente incluso fueron asesinadas y no se sabe que fue por este motivo, porque nunca hubo una denuncia y se piensa que es algún otro motivo. Sí, pasa ese tema cultural, ¿verdad? Que es que las mujeres que murieron en más de un 70% nunca antes habían denunciado a sus parejas o su expareja. Estoy segura de que hubo violencias, porque el asesinato es el último escalón de la violencia, ¿verdad? Antes tuviera que haber habido muchísimos más. Pero yo quería hacer una reflexión con ustedes, ¿no? Yo empezaría a trabajar en las escuelas, con los niños. Por aquello que dice Piaget, ¿no? Que los 6 primeros años de un individuo es acervo cultural. Empezar con los más chiquitos, no poniendo los varones en una fila, las nenas en otra fila, sino trabajando el no sexismo, la no violencia, la respuesta al conflicto, desde los más chiquitos. Yo creo que tenemos que apostar ahí. Porque tengo la sensación de que estamos poniendo como parches, pero que en realidad no estamos yendo a una prevención que sea que digamos, bueno, dentro de 2 generaciones esto no va a suceder. Mabel, Daniel, gracias. Muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes. Estamos llegando al final, pero antes queremos contarles, Andrea, de qué vamos a hablar en Más Info el próximo jueves. Terminamos hablando de educación. Nuestros invitados terminaron hablando de educación. Ese va a ser nuestro tema el próximo jueves. Vamos a indagar un poco más en el tema de la educación secundaria, principalmente. ¿Qué está pasando en los liceos? Los resultados, ustedes saben, no están siendo buenos. ¿Qué están diciendo los actores, tanto el gobierno como los representantes gremiales, los docentes y los especialistas en el tema? Vamos a ver un adelanto. El Uruguay ha crecido en inversión educativa y en gasto educativo. Nadie puede negar eso, sería una necedad negarlo. Creo que es una buena noticia. Pero si uno observa, uno podría decir que en la última década Uruguay ha duplicado el gasto en educación en términos de gasto por alumno. Sin embargo, la correspondencia entre ese gasto incrementado por alumno y los resultados distan de ser satisfactorios para cualquier analista, para cualquier político, para cualquier gobernante, del signo que sea. Tenemos una enseñanza media que sigue superpoblada, entonces, que tenemos un montón de estudiantes con carencias educativas, con carencias sociales que tienen que ser atendidas decididamente, no con una receta que sea más de lo mismo. Que se publiquen las cifras de repetición por liceo sin un análisis sin un análisis que ayude a discutir esas cifras, en realidad no ayudamos. Que todo lo que se dijo, todo lo que se criticó, todo el tiempo que se gastó y todos los conflictos que se gastaron y malgastaron, los hechos son tercos y demuestran y hacen caer las mentiras y las falsedades. Hoy, los docentes que están en los centros ProMejora están satisfechos, están contentos.
Tránsito educativo lo que busca es no culpabilizar ni a los chiquilines ni a las familias solamente, o sea, se trata de cambiar un poco la realidad de todos los involucrados. Y en eso las escuelas también tienen que ver, porque el fracaso, si bien está en primero de secundaria, hay una historia de un niño que pasó 6 años por una escuela y llega a secundaria y no se puede insertar. Aquí ustedes tenían algunas voces que van a estar participando de Más Info. En piso vamos a tener al presidente de la ANEP, Wilson Neto, hablando a propósito de la educación y en especial qué está pasando en los liceos. Nos vamos. Antes quiero agradecer el testimonio de las mujeres de negro que nos recibieron en la casa de Irene, que es muy difícil muchas veces contar sus propias historias, sobre todo cuando han sido víctimas de violencia. Así que para ellas, las gracias. Las gracias y recordar lo importante que es denunciar, asesorarse y buscar información, que hay una línea gratuita y que además es confidencial donde pueden asesorarse 0800 41 41. Nos vamos hasta el próximo jueves 22:30.